todos. Muchas gracias por sintonizarnos. Les acompañamos en esta transmisión Edith Elizondo y mi compañera Erika Mendoza de los programas escolares de Tres Museos. Como saben, durante el mes de agosto en Tres Museos nos unimos a la celebración de los abuelitos, llevando a cabo con mucho entusiasmo el concurso Para mi abuelito de mucho corazón. El día de hoy daremos a conocer a los ganadores, pero antes de ello nos gustaría mencionarles las bases del concurso en las cuales se especificaron los requisitos que se tomaron en cuenta para poder participar. Erika Mendoza, quien nos estuvo atendiendo por teléfono y dando seguimiento a cada uno de sus correos, le dará seguimiento y lectura a las bases. Gracias, Edith. Buenas tardes. Nos da mucho gusto saludarlos y bueno, antes de leer las bases quisiera agradecerles su participación en este concurso. Recibimos casi 300 dibujos y todos muy bonitos. Nos gustó mucho cómo se expresaron de sus abuelos. Cada año aquí en el Museo de Historia Mexicana hacemos un evento que es para los abuelos y siempre los abuelitos lo reciben con mucho gusto. Todo lo que de sus nietos es para ellos, lo reciben con mucho gusto y lo atesoran. Entonces, para nosotros es muy importante celebrarlos porque no solo por el cariño y por todo lo que hacen por sus nietos, sino también porque los vemos como participantes junto con nosotros en la conservación y en la difusión de nuestras tradiciones y de nuestra historia. Entonces, este concurso es muy importante para todos nosotros y nos da mucho gusto que hayamos tenido esta respuesta. ¿Okay? Bueno, cuando hicimos las bases, mucho tuvo que ver por el tiempo que estamos viviendo, por la pandemia y, por ejemplo, en la utilización de los materiales, se dieron cuenta que en las bases menciona nada más utilizar lápiz y un formato. Entonces, mucho de las bases es por eso, para que los niños no tuvieran que manipular tantos materiales y evitar el contagio. Leo las bases. Podrán participar niñas, niños y adolescentes de 5 a 16 años que vivan en el estado de Nuevo León, los cuales deberán tener al menos un abuelito en vida. Las categorías de los participantes fueron de 5 a 8 años, de 9 a 12 y de 13 a 16. El participante debió expresar a través de un dibujo o una carta el gran amor y admiración que tiene por su abuelita o por su abuelito. Esto en un formato que podían obtener visitando el Museo de Historia Mexicana o bien descargarlo de la página web de Tres Museos. Se tenía un formato para la categoría A y B, en donde se les pedía realizar un dibujo, y un formato para la categoría C, en donde se les pedía elaborar, además del dibujo, un escrito. Quienes llenaron el formato en el museo se les pidió depositar su actividad en el buzón. Para todos aquellos que lo descargaron y realizaron en casa, se solicitó enviarlo al correo mendoza@tresmuseos.com en la mejor resolución posible. Cabe mencionar que solo se recibieron aquellos formatos que nos mandaron completos con el aviso de privacidad adjunto y firmado. Quienes no lo hicieron de esta manera, se les pidió vía correo electrónico lo pudieran mandar completo. Los concursantes podían participar con un solo dibujo y o carta. La fecha límite para participar fue el viernes 20 de agosto del 2021. Las cartas y dibujos realizados se expondrán en el vestíbulo del Museo de Historia Mexicana. Dentro de los formatos recibidos, algunos tenían color. Para efectos de la evaluación, este elemento no fue tomado en cuenta, ya que para evitar la manipulación, como les contaba hace un momento, pues solamente se iba a tomar en cuenta el lápiz y el formato. Y para la premiación, pues se premiará al primer lugar de cada categoría, dando el premio al niño, niña o joven participante y al abuelito o abuelita a quien dirigían su dibujo y su texto.
Los ganadores fueron dictaminados por el jurado calificador integrado por 3 especialistas. Los jurados que estuvieron participando con nosotros fueron Blanca Laura Muñoz Oviedo. Ella es licenciada y maestra en bibliotecología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, jefa de biblioteca del Museo de Historia Mexicana y ha sido bibliotecaria en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la UDEM. También estuvo con nosotros Víctor Alejandro Cavazos Pérez, arquitecto por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha colaborado en instituciones culturales en la documentación y promoción del patrimonio de Nuevo León. Fue encargado de la colección del Museo del Palacio desde su apertura en el 2006 hasta el año 2017. Ha dirigido múltiples visitas guiadas públicas a sitios históricos y artísticos del Estado de Nuevo León. Obtuvo el doctorado en Artes y Humanidades por el ICAM con la tesis Fundamentos para la Interpretación del Patrimonio Cultural en los Museos de Historia Mexicanos. Actualmente se desempeña como analista de contenidos educativos del Museo de Historia Mexicana de Monterrey. Y finalmente, Luis Felipe Ibarra es licenciado en Ciencias de Comunicación por el Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey y cuenta con un máster en Museología por el Instituto Iberoamericano de Museología Iberomus España. Desde el año 2010, labora para 3 museos como coordinador de comunicación y eventos. Además de su participación en los museos, se ha desempeñado como actor de teatro, cine y televisión. Para deliberar el mejor trabajo de cada categoría, el jurado tomó en cuenta 3 aspectos: creatividad, originalidad y emotividad plasmada en cada uno de los trabajos. Como comentamos, tanto el niño, niña o joven ganador de cada categoría, como el abuelito o abuelita a quien dedicaron su carta o dibujo, recibirán cada uno de ellos una tablet Lanix Iliumpad RX10 que tenemos aquí. Y bueno, a continuación daremos a conocer a los ganadores de cada categoría. De la categoría A, el ganador fue Fátima Cervantes Bolaños y su abuelito Manuel Bolaños Serrato. Muchas felicidades a ambos. De la categoría B, el ganador o ganadora, en este caso es una ganadora, es Michelle Moreno Nájera y su abuelita Amalia Puente Mendoza. Muchísimas felicidades, Michelle. Muchísimas felicidades a la abuelita. Y finalmente, de la categoría C, el joven o joven ganadora y su abuelito o abuelita son Eduardo David González Campos y su abuelita Juana María Carreño. Muchas felicidades, Eduardo, y muchas felicidades a la abuelita Juana María Carreño. Muy bien, pues no queremos dejar de mencionar que todos los trabajos son buenísimos, todos valen mucho porque expresan lo que los niños sienten por sus abuelitos. En nuestras bases se mencionaba que el niño tenía que dedicarle este dibujo a un abuelito en vida y bueno, sobre todo por todo lo que estamos viviendo ahorita, pues no queremos que los abuelitos se nos vayan sin expresarles todo lo que sentimos por ellos, ¿verdad? Entonces, les voy a decir enseguida lo que tienen que traer para recoger sus premios, ¿ok? ¿Listos? Les voy a leer todo. A los ganadores se les solicita recoger su premio en las oficinas de la Coordinación Educativa y Atención al Visitante ubicadas en el Museo de Historia Mexicana de lunes 30 de agosto al viernes 3 de septiembre en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y se deben de presentar con lo siguiente: copia del CURP del niño o niña ganadora, copia de la identificación oficial vigente del padre, madre o tutor del menor ganador, copia de la identificación oficial vigente del abuelito o la abuelita. Y pues eso es todo. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense con una servidora
Mi correo mendoza@3museos. Recuerden que 3 es con número. mendoza@3museos.com o pueden llamar al 2033-9898, la extensión 703 y 161. Con mucho gusto, Edith y yo estamos para servirles y pues estamos muy agradecidos con ustedes. Sí, muchísimas gracias a todos por su participación. Como ya lo mencionó Erika, estamos muy contentos. Tuvimos muchísima respuesta de los niños, de los jóvenes. Y pues bueno, les queríamos comentar que sus trabajos están montados aquí en el vestíbulo del Museo de Historia Mexicana. Los van a poder ver si vienen a visitarnos. Van a estar aquí montados hasta el domingo 5 de septiembre. Por si quieren venir, nos visiten y se den la vuelta a ver todos los trabajos que nos estuvieron mandando. Muchísimas gracias a todos y pues nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias por su participación. Para.